¿Qué? ¿Por qué si él era el papá de mis hijos? Él era el papá de mis hijos. ¿Por qué me lo quitaron si él era nada más mío? ¿Por qué? Ahora no lo voy a volver a ver nunca. Ahora no va a estar conmigo y con sus hijos. Ahora no va a estar. Ya, ya. Venga, nos vamos, ya, ven, ya, ven. Ay, no. Ay, no, no. Me duele el cuerpo, me duele todo. Los de allá matan a los de aquí porque son de aquí. Y los de aquí matan a los de allá porque son de allá. Son muchachos, los muchachos. Es que estamos en manos de muchachos, armados. Eso es todo el problema. Estamos en manos de muchachos armados. La vida de nadie vale nada. Sí. ¿Duros? Complicados. Es de... incluso les iba a hacer la sugerencia. Cuando estemos ya allá, no pueden filmar. No pueden filmar. ¿Para dónde vamos? Es un conflicto donde hay una parte donde es guerrilla y hay otra parte que es autodefensa. O sea, hay sectores donde las autodefensas y la guerrilla se están disputando eso. Han sucedido casos donde tú vas y al voltear a la esquina encuentres muchachos asesinados, taxistas asesinados, familias asesinadas, cosas no muy agradables para lo que se hicieron los ojos. La parte linda es la gente. La gente que te enseña, la gente que te cuenta sus historias. Entonces, para mí lo mejor es la gente. Esta parte la maneja la autodefensa. Estamos en un lugar muy caliente, así, muy caliente. Más no miedo, o sea, es un barrio de mucho cuidado, ¿no?
¿Usted quiere morirse? Vea, ahí quien lo mate. ¿No crees que no crees que es el matador? El matador. Yo apenas he vivido la cárcel 10 días. ¿Cuál? Bellavista. ¿Cómo fue? Ahí me cogieron, me empezaron a hundir. Me están achacando homicidio y secuestro. Pero pues, de tantos los homicidios que yo he cometido, nunca me achacaron el que era. Ese me lo están achacando así, ganso ciego. Cuando tuve el primer fusil en las manos mías, yo dije, uff, lo conocí, hasta que lo conocí. Pero cuando lo disparé, es una sensación pues de que es algo que siente el cuerpo como un logro, como una meta. Hasta me dio por pensar, bueno, si me muero ya conocí lo que quería conocer. Acá en Medellín todo era combo de milicias. Pero la milicia que tuviera que ver con guerrilla. Hasta hace 3 a 3 años y medio que entró el bloque de metro acá. Fue donde entramos nosotros con la mano dura a recuperar el terreno. En el frente existe el enemigo de nosotros, pero no toda la comunidad es enemiga de nosotros. Pero en base de que allá tienen acobijados a esos milicianos de la guerrilla del ELN, toca tirar duro contra ese lado. 111, 111. Que se ubique en el 1200. Apúrele, pues, que no vaya a llegar el 99. Gracias a Dios ha sobrevivido mucho esta guerra, porque yo llevo 7 años en esta guerra. Tengo 22. O sea, empecé desde la edad de 15 años. Cuando es de la adolescencia, uno quiere como todo lo fuerte. Ay, que aquel tiene un fierro, yo quiero como ser de ese grupo, yo quiero cogerlo, yo quiero disparar. Paco, entonces eso me pasó a mí. Yo estudiaba, pero yo era fascinado por las armas. Yo veía las plumaceras, yo decía, no, tan bueno yo estar ahí. Y fui dejando el estudio un poco a un lado y fui como metiéndome más y más de lleno. Ya al último ya estaba muy pintado, entonces ya no. Ya como el grupo de aquí tenía conflictos con el grupo por donde yo estudiaba, me tocó salirme de estudiar. Cuando empecé en esas cosas, mi papá me regañaba. Mi mamá se enfermó porque con el conflicto de allá abajo no podía pasar por ahí, le tocó salirse del trabajo. Mi papá le tocaba mandar los trabajos con otra persona, porque si los veían por ahí los mataban por ser los papás míos. No me siento tranquilo porque aquí siempre todos van a querer el poder. Y las experiencias que se han vivido han sido muy, muy tensas. Porque todos van a querer mandar. Porque ellos creen que este puesto es muy bueno. Que es el que coge la plata, que es el que maneja todo. Y en realidad es el puesto más duro porque uno siempre carga con toda la responsabilidad. Yo, chino, ¿qué pintaron? Yo no solamente me enfrasco en la guerra, en ir y dar bala y ya no. O estar con mis muchachos, no. Yo pienso mucho en la comunidad. Las comunidades marginadas son las que más problemas ponen. Porque siempre el vecino atropelló al otro vecino, el otro
el otro no le cayó bien al otro, que un chisme dijo una vecina, que le dijo a la otra vecina, y se forma una cadena de problemas. Entonces le toca a uno entrar. No es que le toque entrar, sino que la gente lo entra a uno, como uno es la autoridad y como uno es el, mejor dicho, el juez aquí. Mira, las casas no son mías. O uno tiene que entrar a mirar quién tiene la razón. Yo le puedo prestar una casa de esas, cuando venga el dueño, usted la entrega. Si usted le metió arreglos, le cobra al dueño los arreglos que le metió. Eso es un rollo de causa. O sea, eso es algo encausado porque es de mi comunidad, de mi barrio. Es algo que estoy peleando por. Porque si se imaginan, se metan los guerrillos del ELN. Es muchas las familias que tienen que irse. Muchos los aliados a uno que tienen que irse o los matan. Y es una pérdida, como siempre he dicho. Yo nunca he pensado en perder. Mató la guerrilla porque mantenía con la UCI. Y es que de la familia mía hay unos primos, hijos de unos tíos que están metidos en la guerrilla. Ellos mismos lo mataron. Ese día fue tremenda balacera, fue en los cumpleaños míos. Amanecer lunes, yo me fui a estudiar a las 6 de la mañana. Cuando yo me fui, yo no vi que las paredes estaban rayadas. Ni nada, y ahí decías que ELN. Y por debajo de la puerta metieron una boleta, que teníamos plazo de 3 días. Si nos íbamos o nos mataban, con familia y todo, que no importaba que hubieran niños. Entonces mamá dijo, no, mejor vámonos para Medellín. Y ya mismo me salí de estudiar y ya me vine. Estaba en sexto. Y no volví a estudiar. No te voy a lastimar. Tenía 15 años cuando quedé viuda, cuando me lo quitaron del lado mío. Andaba en las milicias. Con una mala le pegaron un solo tiro, que fue por acá, le salió aquí. Él duró media hora vivo. Se me murió en las piernas. En mi corazón me dejó una tristeza muy grande. Sí. Y me dejó un recuerdo que nunca lo olvidaré, que es mi hijo. Y además que se llama como él. Se llama Sergio Oliver. Así se llama el papá. El niño le dice que él va a matar a los que mataron al papá de él. Y yo, no, eso es mentira. Él me dice que no, que él sí los va a matar, que cuando sea grande. Dice, Carlos y Cielo, te amo. Te extraño, feliz 14 meses. Eres genial. Carlos me colaboraba mucho. Pero a mí no me gustaba él, yo decía tan feo. Y él baja todos los días. Me echaba los pañales de echarles para él. Duramos de novios 6 meses. Y ya nos fuimos a vivir juntos.
con mi niño y, él, nosotros tres. Pues sí, él estaba en el proyecto, pues en el grupo de los autodefensas, Metro. Pero no estaba por acá, en las calles, así como es. Yo le decía a él que se saliera de eso. Él me decía que, él ya estaba caliente, que ya qué iba a hacer. Hasta que vea, dónde está. Hay veces que me voy con las otras muchachas en el taxi, pero es que hay que dar 2000 y 2000 de venida, entonces no me da. Entonces me voy en carro, me voy en el así en colectivo. Yo prefiero que esté vivo allá ahí guardadito que esté muerto. Pues maluca por esa fila, muy larga. Hay veces hasta uno tiene que pelear y todo. Pues el ficho que me toca, hay veces el 300, 399, 400. Y ahí. Y ahí pasa allá, requisan. Los guardias le requisan la comida a uno y después una guardia lo requisa a uno. Le hacen así, le tocan vaginas y ya. Y ya pasa uno a la cesta, ya pasa por donde ellos. Yo no me siento aburrida cuando entro, no, súper contenta. No, la hora cuando esté con él. Me parece muy bueno. Y muy bueno es ahí adentro. Porque si uno baila, uno ve jugar los muchachos partido. Sí, está bueno eso allá. Si salimos, señores, colaboremos, señores. Esas últimas visitas, señores, esas últimas. Si salimos, señores. ¡Si salimos, salimos! ¡Colaboremos, señores! Chao, mamá. ¿Me llaman a las 9? No, la llamada a las 8 casi se llegó. Sí. ¿Es que le digo a Sara? Ah, esa sí es muy triste. Llora uno mucho cuando los va a dejar allá. Cuando ellos ven que uno se va a venir para la calle y ellos qué hacen allá. Sí, muy triste. Pues por el momento, que fuera duro que yo vender mi cuerpo por llevarle a él. Para mí eso es duro, pero todavía no. Yo prefiero pedir por acá. Mi sueño, que Carlos salga de ahí y me ir con él y trabajar, los dos, salir adelante con mi niño. Por un momento no tener más. Otro. Hey, vea, ¿qué tal? No la sube. Mientras camina del viejo amor.
Está fuerte. Yo soy de los pelados que soy bien. Todo el mundo me quiere. Todo el mundo lo estima a uno, entonces... O sea, no soy de los que son malos con todo el mundo. Soy de los que son malos con el que es malo. ¿Me entiendes? Yo me empecé en esta guerra desde los 17. Mucho maltrato. Mucho maltrato por las bandas que han habido por acá. Entonces un grupito de amigos que nos conocimos desde hace mucho tiempo, crecimos juntos. Pues dijimos que eso no podía seguir así. Y nos tomamos todo el parche, a todo, el morro. Y entonces cada día más nos íbamos involucrando más y más. Y allá en lo que estamos, calientes. Calientes hasta con el gobierno. Pero ahí vamos para adelante. Pues, esta guerra la podemos sobrevivir, pero llegar a otra y llegar a otra y llegar a otra y hasta que llega el momento en que usted cae. No puede ser en esta guerra, pero siempre habrán guerras. Tras de una guerra viene la otra. Entonces hay que gozar es esta vida. Disfrutar lo poco que uno tenga. No, para acá, los vicios es... Bueno, es como en los otros barrios que se paran por ahí en las esquinas a fumar marihuana, ¿no? Por acá reservado, que, nada, que la gente no lo vea a uno ni vea a nadie. Uno ría con Tatiana. Los pelados, los jóvenes, no es que todos, pero no todos, también hay serios. Más que todos los hombres, muy pocas las mujeres. Los hombres sí son viciosos. Las de mujeres. ¡Ay, no! Yo me salí de estudiar llegando a 11. Faltaban 2 mesecitos para terminar mi... Para graduarme ya. No sé qué pasó. De repente como que mi mundo dio un giro al revés y... Y no me explico en qué momento me volví así tan... Puedes decir tan... Tan acelerado. Tan loco. El 7 de diciembre, o que estaba haciendo un petardo, se me estalló, me voló una mano. ¿Dónde está el muchacho? Vamos. Quince días en el hospital y enfermo un poco de tiempo. La cara, los genitales, el cuerpo, pero nada grave. Ahí pierdo este ojo, pero ya está bien. Se me fue el plomo, le rebotó con el. Yo perdí todas las fiestas. Fiestas de diciembre. ¿Tú crees que te has salido, hijo?
Claro. Todas las vueltas que están pasando, ¿no? Por todas esas calenturas. Pues sí. Hay que esperar a ver. Aquí en Medellín hay un dicho que dice que las mujeres donde están las armas, la gasolina o los comandantes, ahí las tienen. Las mujeres de por acá son muy, como le dijera, son muy desesperadas por el sexo. Y más si es un comandante o alguien que tiene carro, moto, o tiene su fierro. O sea, a las mujeres son, les gusta como la adrenalina, las cosas fuertes. ¿Cuándo Bolivia la pena que la ponga? No, el miedo no es así, porque yo cuando conocí a Edison, yo no sabía que él, era de esos muchachos, porque a mí nunca me ha gustado estar, o sea, meterme con ellos, por lo que ellos están metidos en todo eso y tienen una vida muy riesgosa. Cuando ya estaba enamorada de él, ya fue cuando ya me di cuenta que estaba metido en eso. Pues ya me hizo más difícil dejarlo. Esto es lo que es. Yo llevo 3, va a cumplir 4 años. 4 años de estar con él. Ahora estoy en embarazo y sí he pasado muy bueno con él. La propia mujer la respetan mucho por ser pues mujer de un comandante, pero ella es muy peleona, muy celosa. Entonces ella por celarme con las otras ya no le importa pelear y las otras tampoco se quedan quietas. Yo callado, ¿qué va a hacer? Si yo fui del problema. Ah, sí, yo soy muy celosa. Pero él sabe que es con justa razón. O sea, yo a él nunca lo he llegado a ver con nadie ni a ver nada. Es más, a mí me cuentan, pero yo comprobarle las cosas nunca. No sé si es que es muy astuto, no sé cómo hace, pero yo nunca lo he llegado a ver. Pues yo a él lo conocí por una amiga mía, pues sí, él me empezó a joder desde el primer día. O sea que lo último, pues sí, le paré bolas y ya, vea, ahora estoy con él. Pues sí, le va a tener un hijo y todo, sí. Pero no, yo lo conocí por una amiga. Vivía conmigo. Era mi mejor amiga y quedé embarazada de él. Me dolió mucho, yo lo dejé y me fui. Pero después a 2 días ya volví con él. Pelean mucho. La una se insulta a la otra, la otra le dice perra a la otra. ¿Que por qué me quitaste del marido? O sea, mejor dicho, yo cuando hay tanto chispero, mejor me hago a un lado y las dejo a todas por ahí, en órbita. Ah, sí, por aquí. Y más por acá que no respetan que sean hombres comprometidos ni nada. O sea, por acá de pelas. Ah, pero ya, uno se acostumbra. Chao, pues, chao. Chao, pues, borracha. Tienes un arma o una moto o algo así, ya que son los más lindos, que son los más... Entonces ya ellos no respetan ni que tengan su mujer ni nada, sino que se metan con ellos. Vaya, pues. ¿Vas a que eso es un campeón? Rico. Uno las quiere tener todas. Pero ellas no quieren que uno tenga... Ellas lo quieren tener a uno solo. Cuando una mujer me echa, yo pongo de la otra, cuando no vivo solo. Yo soy bienvenido en todas partes. Me quieren mucho. Tanto acá como donde Heidi, donde Yasmín. Me manejo bien con todas. Va a usar 6. A la propia mujer le faltan de 5 a 6 meses. A la que más le falta 7 meses.
y la otra le faltan como 2 meses. Tengo muchas obligaciones. Por ejemplo, 6 hijos. Todos piden de a poquito para que darles. Cuando alguna me pide algo para algún niño, yo lo doy. Por ejemplo, para mañana tengo que darle para la última que está en embarazo, para ir a controles. Me dio lo del pasaje, los 5.000 para exámenes. Si él dijo que él se hace responsable, ojalá que sí. Porque eso fue lo que tranquilizó pues a mi papá. No sé si sí será. O sea, hasta ahora ha sido bien. Entonces no sé, no sé qué siento por él. Ay, no, pero ojalá que no sea amor. No aguanto. Me da todo, a la comida, la ropa, todo lo que yo necesito, lo para el estudio, para pues todo, todo lo que yo necesito en el mercado. Estoy estudiando, estoy en octavo. Yo ya estoy en embarazo, yo tengo que darme cuenta de que yo no puedo seguir, o sea, tenía a él, ¿sí me entiendes? Pues a lo que me dé todo, porque él estaba, tiene una vida muy riesgosa, ¿sí? Lo que sea, es mucho riesgo. Ese año no estudié. ¿Por qué? No, pronto por lo del embarazo. Sí. Pronto, ya el año que entra me toca estudiar. Y no voy a estar tan comprometida con un muchacho de por acá, pues que no les veo ningún futuro. Pero bueno, ya. Tocó tener un hijo con uno de ellos. De pronto sí, hay algunos quieran salir adelante. Pero no conozco el primero que esté intentando. O que sí esté haciendo algo bueno por él. No lo conozco. ¿En qué están? ¿En qué están los muchachos por acá? En el vicio, las armas. No sé, no les veo futuro. A mí me parece que ellos han hecho mucho por la gente, porque ellos con la gente se manejan muy bien, le ayudan a solucionar los problemas, porque por acá hay muchos problemas, que peleas, que todo eso. Ellos intervienen en eso y ayudan, le ayudan mucho a la comunidad. A mí me parece que ser maluco son las balaceras y todo eso. El resto ha sido bueno. Pues eso es duro porque uno tiene mucha preocupación, porque una balacera para cualquiera de los dos lados, o sea, para abajo, para el ocho, uno pues si uno es pensando en lo que le va a pasar a él. Yo preferiría que no estuviera en eso. Pues sí, que fuera un muchacho trabajador como cualquiera, sí, que no estuviera metido en esas filas, no me gustaría. Ojalá, pues, él tuviera como salirse. Yo, cuando vivía con mi papá también estaba en eso. Mi papá le dedicó más su vida a eso que a nosotros. Entonces, eso es lo que más a uno le duele, que él le dedica más la vida a las armas. A esa creo que a uno. ¿Y tú entonces te conseguiste un hombre que también hace lo mismo? Pues sí. Yo le digo a él, uno no tiene derecho a quitarle la vida a nadie porque uno no se la dio. Uno no es Dios para juzgar a los demás. Creo que eso es como juzgar a una persona, que porque hizo esto yo la tengo que matar. No, es que lo tiene que juzgar a uno, es Dios. O sea, a mí no me gusta nada de eso. Y a usted contame, es algo siendo como cómplice yo de todo lo que usted hace. Yo saber todo lo que usted hace es algo siendo como cómplice. Le digo, yo a mí no me cuente nada de lo que usted hace. Nada de eso, porque me da mucho miedo. Yo le digo mucho miedo a esas cosas. Chao. Chao. Vamos. Chao.
escucha, control. En el centro ha pedido plata. Y me dicen, si usted está linda pidiendo plata, ¿por qué no pone su cuerpo mejor? Entonces yo los insulto. Yo los insulto, también dicen que están groseros, ya, respeten. ¿Tiene convite con eso? Les vengo a ofrecer este delicioso guayquiquín, el precio que tiene, una unidad en 100, una 3 en 200, 8 en 500. Gracias, Dios se los pague y Dios los bendiga y que pasen una feliz tarde. Desde hace 4 meses estoy trabajando en los buses. A veces me va bien, a veces no. Pues a veces me siento muy mal, porque a mí nunca me ha tocado esto. Nunca en mi vida. Pues vender confites. Esto es como humillársele a otra persona. Mis amigas me lo han aconsejado, pero ella trabaja en un bar, estando con los hombres. Que ella cree que yo la voy a seguir, pues el camino que ella sigue. Ella se va los viernes por la tarde y viene los lunes por la mañana. Y hay veces que trae 120, 200. ¿Y tú, en toda la semana, cuánto te ganas? Hay veces que 12.000. 7.000, así. Ella me dice que me vaya a trabajar con ella y yo le digo que no. Porque no me gusta esa vida. No, o sea, todo un duro, vea. ¡Rambo! Siga, siga. Yo la policía aquí en el 1500. De nuevo, que el acoso de la policía es mucho, como ya lo vieron. Ya la policía dice que nosotros les disparamos y vea que eso es mentira. Porque ellos llegan y el pelado que le corre, él sabe que el pelado no se va a dejar coger ni con el radio ni con el fierro. Entonces el pelado le corre más bien para no dispararles. Y ellos lo prenden a plomo, a ver si uno para o ellos tiran a dar. La ley es corrupta, aquí la ley es la más sucia de todos. A nosotros somos los delincuentes, pero ellos más delincuentes que nosotros.
Ellos se van a comprar el que más plata les dé. Venga, que el gringo haga uno. ¿Gringo va a hacer uno? ¡Eso es para allá! ¡Hágalo, pues! ¡Que le va a estar! ¡Ay, cómo suena de chimba! ¡Échale tres! ¡Ah, pero es que échale así! ¡Échale todo! ¡No, hombre! ¡Así! ¡Qué hijo de puta tan miserable! ¡Pero que igual a tú! ¡El man, ve, hágale, dale! ¡Ay, cómo! Tiene que echarles todos esos pitillos, que húmedo tan igual. No, pues mi destino, más bien destino. Pues pienso más bien en un presente siempre. Nosotros en el futuro no pensamos, siempre pensamos en el presente, en qué va a pasar mañana. Si vamos a estar vivos, si vamos a estar muertos. Uno ya está tan caliente que ni piensa en el futuro. El futuro todavía no hay. Mis sueños son tantos que yo creo que no me quiera llegar a superar el sueño. El sueño que tengo en estos momentos que no sería mi vida. Quiero compartir unos 7-8 mesecitos con él. No, con ese hombre. Que no le pase como lo del parcero que al mesecito de haber tenido a la niña lo mataron. No es justo. Si uno piensa que pudiendo estar mejor, pero arrepentirme no, porque ya no. Señor. No aguanto, no arrepentí. Descanse, soldado. ¿Cuál es el precio de tanta velocidad? Aquí en el barrio nos ha matado mucha gente, pero ya ahora estamos muy, muy contentos, muy agradecidos con los pelados, porque resolvieron hacer la paz y ya no se oye un tiro. Hacía por ahí años y años que no se hacía un baile por aquí. El parquecito. Desde la última vez que hablamos, quedamos en que estábamos luchando contra el grupo de la guerrilla que es del ELN allá. Y decidimos pues que teníamos que jugarnos el todo por el todo. El primer grupo que entró chocó. Todos los que estaban en la parte de allá salieron a responder, pero como nosotros estábamos sobre ellos, entonces nos quedó muy fácil cogerlos a quemar ropa así. La primera vez que entramos no creíamos, nosotros parados en la zona del enemigo, donde vivían todos los que nos mataron, todos los compañeros, todas estas bombas que colocaron. O sea, fue como un logro pues para nosotros. Como el cacique Nutibara peleaba hacia el lado de encima y nosotros peleábamos de frente, entonces nosotros nos tomamos este territorio, este de frente. De la quebrada hacia acá. De la quebrada hacia allá, dominan ellos. Por ahora estamos viviendo muy bueno porque ellos viven lo de ellos y nosotros vivimos lo de nosotros. Pero ellos, yo sé que ellos más adelante van a querer todo. Y la relación de ahora de nosotros con la gente es que
Estamos tratando de llegar despacio, porque nosotros tenemos, como le dijera, como una hoja de vida muy sucia ante esa comunidad. Ellos dicen, no, el bloque metro de la sierra, esa gente es muy mala, esa gente es muy atropelladora. Estamos tratando de, como de integrar la gente. Por ejemplo, para mañana hay un festival donde vamos a tratar de integrar la gente, de hacerle ver a la gente que nosotros somos gente también, que no somos máquinas de guerra. Vivir sin guerra es muy bueno, vivir tranquilo, al menos la comunidad vive tranquila, pero en caso de que toque, nos toca amarrarnos las botas de nuevo. Ya no sería con la guerrilla, sino con el cacique Nutibara. Sería una pelea entre casi el mismo grupo, porque ellos son de las autodefensas, con distintas ideologías. Cuando el segundo operativo, que fue ya para quedarnos allá, ya le faltaba a la muchacha, le faltaban 8 días para tener el bebé. Entonces yo dije, ¿me meto o no me meto? Yo dije, si de pronto me mata. Y me monté el chaleco antibalas, me monté el camuflado, el fusil. Cargué la munición, me metí la munición en los bolsillos. Ay, ¿será que mando otro? Voy yo. Yo, pues es que si yo no me meto, los pelados no van a avanzar como avance yo. Yo, no, pues metámonos a la mano de mi Dios. Y yo sí pensaba en el hijo que venía. Y yo, no, pues, ¿qué más vamos a hacer? Que la mamá le diga que yo lo quería conocer. Ya lo conocí. Y es como un triunfo. Porque pasar la prueba de allí, del otro lado, y ya estar vivo hasta esta época, ya es mucho logro. Llegaron a la edad de 30 años, 35 años, y todavía en la guerra, ¿no? Ya queda como, ya uno ha peleado mucho, ya le toca a uno como retirarse, buscar nuevos horizontes. A mí me gusta mucho la ingeniería civil. Por ejemplo, como yo trabajo acá con las acciones comunales, a mí me toca mucho reunirme con ingenieros, mirar planos, a mí me toca cuidarles el material. Y yo teniendo la forma, estudiaría la carrera de ingeniería civil. Se imagina yo todo un ingeniero civil por acá edificando centros de salud. En el barrio donde uno luchó y dio bala y venir aquí ya con nuevas propuestas. Que la gente ya no lo vea a uno como por temor o porque este cargó un fierro, sino porque este es el doctor fulano y tal. Eso. Hoy se la disco tiene fiesta. ¿Cuándo me dejarán en paz, pues? ¿Cuándo nos casemos? No. Papi, ya no, también nos podemos casar. No, que no. ¿Por qué, mi amor? Que no. Sí, casémonos. Ya nos cansamos, o sea, con un cachaco morado. No. Y yo con un vestido rojo. No. Pero diga, amor, que usted lo condenen bastante y usted le digan, casándose le rebajan. Usted se casa. De manera, no, hay muchas formas de rebajar.
¿Usted se casa conmigo? No, yo quiero la persona que se va a hacer. No, pues que sí, más quede yo tampoco. Sí. Ah, sí que no. Y que... su mamá también. Ah, pues diferente a su mamá. Yo sé que yo a usted la quiero mucho, pero como le digo, yo lo haría si de verdad me naciera casarme. Pero si a mí todavía ahora no me gusta, yo le digo a usted que yo me voy a casar a los 50 años. ¿Sí? ¿A los 50 veces? A los 50 años. Yo a los 30. Bueno, te va a faltar mucho. No. A veces me siento muy sola. No sé, me dio duro la muerte de Lidia. Mira. Pero no me pesa porque yo lo quiero mucho. Vamos a cantar la quinta estación. Por mí, Señor, inclino el cuello a la sentencia que a tanto la clemencia. Y ya que es, ¿para qué a comer la vida? Ya que sacamos los guerrillos y ya creímos que todo iba a cambiar, llegaron los caciques a seguir calentando la vuelta. Y nosotros pensando que sacando los guerrillos iba a haber paz y ya todo se iba a calmar. Y nada, antes empeoró esto. Yo no sé qué vamos a hacer, hermano. Ellos quieren tener esta gloriosita aquí en la sierra. Y son narcos. Esta guerra está muy dura. Dura. Mejor dicho, el que apague un ojo. La disputa que tiene el cacique Nutibara ya con nosotros, que de ser amigos de nosotros ya pasaron a ser íntimos enemigos, que de querer tener todo por el todo, o sea, ellos como no quisimos trabajar con ellos, entonces ya quieren es
dedicarnos a la guerra. Estamos llegando por todo el lado, ¿ve? Por allí, por allí. ¿Sos creen que nos van a zarar con Rafa Guerra? Oiga, ¿tiene el 15 por ahí cerquita? Que saque el 15, que saque el 15. No, démoslos que os siguen. Rayo, y yo sigo la hijo de puta casa allá abajo. Oiga, ¿cómo? Ponga a sacar a munición pirulo. No, es que no hay que pasar muy lleno. Siga, siga. Son tan brutos que kilómetros 3 de kilómetro 3 queman a los rieles, weón. A ellos mismos les queman. No, ellos no están en los rieles. Ellos creen que nosotros estamos en los rieles. No, por eso. Ellos están quemando ahí porque yo pillé cuando pagué una trazadora. Sí, abrámonos un poquito que un tiro no jodas, pues. Pasamos ya uno. Un radio acá. Oiga. Y entran para cubrir a hostigar con el R15 abajo en la casa de ellos. Sí. Pero entran para pues. Ya, ya sé. Ya llamó el comando, digamos, ya sabe. Pirulo tiene ahí una munición. Métale 30 tiros a eso. ¿Qué le hace? Sí. Ay, ay, ay. ¿Viste cómo hacen el fusil? Allá abajo, ellos están ahí metidos. ¿A dónde están? ¿Qué quiere decir, señor Callejón? En el callejoncito de acá del puente. No, esperemos que ellos salgan. No se señale, no se señale para. ¿Quién hay allí de negro? En el callejón, están en el callejón. Que hace rato estaba yo allí metido en un solar parking, yo no tenía nada largo. Sí, creo que yo. ¿Ah? ¿Qué? Así con todo le ve algo. Si llaman que se vaya como un papel, ¿sí? Se está moviendo por ahí, fácil. Thank you.
aquí cuando va a hacer la cara que lo va a matar. Ah, no me quería tocar eso. No me gusta recordar a los muertos. No me gusta recordarlos porque es como mirar al pasado. Y a mí no me gusta mirar atrás. Pero me gusta mirar adelante. O sea, lo que pasa de este segundo en adelante. Digo que uno tiene sus etapas, uno tiene sus tiempos. Uno tiene su tiempo para estar agresivo, para estar bien. Sí, uno tiene sus días. ¿Será que este es el destino mío? ¿Cuál es el destino? Luchar acá por lo que... por lo que es mío y no es mío a la vez. Luchando acá por el terreno donde está mi familia, donde están mis amigos. Y por lo que no es mío, porque no todo el barrio es de uno. Uno tiene su casa y sus cosas, pero no todo es de uno. Esta es la guerra mía. Y esta es la ley mía. Y para irme, me toca irme para otra ciudad. Acá en Medellín no me da. Claro que el mundo es tan chiquito que en cualquier parte encuentro el enemigo. Tengo una razoncita que dejarme. Me copia 00. R, pues ya necesita 5 minutos. Estamos como esperando allanamiento porque así ha pasado varias veces, cada que se ha ido la luz así, más a estas horas, para que las tropas entren por encima por la cordillera para allanarnos. Lo más seguro de hoy es que haya allanamiento. Yo esconderme. Ah, mucha atención porque uno no sabe qué va lo que va a pasar. Como puede ser el cacique no te va a cagar a meter, puede ser la guerrilla, como puede ser el Estado. Entonces uno no sabe. Estar pendiente. O sea, hay que guardar unos fierros, pero otros tenerlos a la mano. Nos escondemos hoy. Si la policía allana y se quedan todo el día, nos quedamos metidos todo el día donde estemos. La idea es que nadie sepa dónde está uno. Oiga, Móvil 4, escuchó que hoy posiblemente nos allanen. Tensionante. Todo es de esperar y saberse guardar. No hay nada como la libertad. Pero uno tiene que estar mentalizado a eso también, a morir o a que lo encanen. A todo. Mi bebé está hermoso. Ya tiene 3 meses. En la guerra pasada pensé que no lo iba a llegar a conocer. Y vea, fuimos capaces de sobrevivir a la otra guerra, ¿por qué no a esta? Mi niño se llama Steven. No, pues, lo mejor que me ha pasado. Lástima no tener valor de valorarlo y salirse uno de todo esto y en un futuro estar con él de pronto allá, juicioso. Y muy lindo mi niño, de todas maneras. Salió morenito, pero bueno. Yo lo amo de todas maneras. Y pues, lo que yo esperaría para el futuro padre, que no siguiera los mismos pasos de uno.
del papá porque no aguanta, esto es muy duro. Eso no es vida. Pero es que no hay salida, no hay salida de acá, no hay apoyo de nada. Uno como se va a tirar por allá, por ejemplo, por decir yo ábreme el barrio, ¿para dónde me voy sabiendo que estoy bien caliente? Tendría que irme para otra ciudad. Lindo. Pero ¿por qué no cambiar? Sino que no se han presentado las oportunidades. Entonces, que sea lo que Dios quiera. Es que la familia siempre es la que sufre más. Que vea que dónde está mi hijo, que está por allá en un combate, o que está por allá borracho, llevado el hijo de madre. Tengo que bajar. No puede ser, yo lo vi recuperado. Ya había salido del peligro. Pues es que mira, el doctor dijo que a veces pasaba así, prima. Que a veces parecía que alguien se salvaba, pero pues. Y bueno, yo no. Yo no le digo nada. No, deja las sanas, que cuando lo maten a uno. Ya vino hace rato. Le digan a uno, ya lo mataron. Claro. Uno con mujer, eso es lo más hijo de puta que puede haber. Yo no chimbié, hermano, y le da la gana, hermano, que. Y me da miedo que me le pase algo a la familia. Pero a mí no. Agáchese, gringo, que nos hicieron tirar al piso. Ya estamos acostumbrados a eso. Ya estamos acostumbrados a controlar el miedo. ¿Esta es? No. Pero le abre la mano a uno a mí. Entonces tenemos una guerra aquí urbana muy dura. Toca combatir a los caciques. No. No, el de la recámara no. Muestra. Sí tiene, sí tiene. Ya que los dos ochos y los petos que haya. Díganle a la Ros, a René, a Zuko, a Pedro Evin, los chinos de arriba. Que vaya el perro con un peto y cabe con otro peto. Ya pasta de mano, anaranjado y amarillo. Se barrió la vida de nosotros, pero la defendemos con ella. Mientras que estemos aquí, mientras estemos vivos, y acá no nos dejamos acá. Entramos el 4. Thank you.
Mi papá pagó cárcel como en 4 cárceles de aquí de Colombia. Y él, pues, era lo más malo que había. A mi mamá le tocaba ver a mi papá borracho. Cuando llegaba todo lleno de vicio. A mi mamá le tocaba abrir el campito en la cama y acuéstese. Ella siempre fue muy humilde. Ya le tocó muy duro porque a él cuando le mataron el papá por acá, cuando estaban fundándose la sierra, él estaba en la cárcel. Cuando dio cuenta que el papá lo mataron a punta de machete. Entonces todos los hermanos de él que vivían por acá, cogieron al otro señor y lo mataron a punta de piedra. Yo digo que eso fue las primeras dos muertes que hubieron acá en el barrio. De ahí fue donde empezó a engendrarse la guerra, pues, acá en la sierra. Estoy hablando de unos 15 o 16 años atrás. O tal vez más. Salve María, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y yo no sé, él tuvo unos acercamientos con unas señoras que eran muy dedicadas a la oración. Y él de hace unos 12 años para acá, pues la persona más buena de la sierra, puede decir. Le puede preguntar a cualesquiera don Jairo qué hace o qué es. No, es un amor, es un señor muy, muy decente. Él todos los días está en la iglesia, él es sacristán de la iglesia. Él trata de entender, pero no me acompaña en lo que estoy, no. Él dice que él nunca va a estar de acuerdo con lo que yo haga. Siempre y cuando, pues, sea así. Él me dice, cambie de vida, vaya para otra ciudad. Si es posible, nos vamos todos. Pero yo no quiero, ¿no? Pues esperemos todavía un tiempito a ver qué pasa. Todavía estoy en la etapa de la adolescencia a lo adulto. Todavía soy muy joven. Todavía tengo que vivir la vida más intensamente. La vida de un hombre siempre va a ser guerrera. El hombre siempre ha sido más resistente que la mujer. Pero a mí me hubiera gustado tener todas hijas mujeres. Porque al menos sé de que van a sobrevivir más. Pero la mayoría son hombres. De ser papá, mucha responsabilidad, mucha alegría también. Por ejemplo, Esteban, que es el niño mayor, él tiene 3 añitos y medio. No quisiera tener hijo favorito, porque todos son de distinta mamá y a todos los quiero. Pero sí, es con el que más me comunico, porque él ya habla normal como una persona, que tiene 5 novias, dice. Es muy fanático de las motos, como yo. Como me ve, pues, que lo monto en la moto mía y, o sea, él trata como de hacer todo lo que yo hago. Pues según la educación que está recibiendo, él va a ser muy plaga. Él me dice, papi, ¿dónde tiene la pistola? Papi, por allí tengo un fusil. Como a él le tocaba vivir toda la guerra, todo el frente, la casa del que era todo el frente donde se boleaba bala. Entonces él decía, bajan con los fusiles, bajan los guerrilleros o bajan los paracos. O sea, él le ha tocado vivir mucho la guerra y presenciarla. O sea, él sabe, él a pesar de ser tan pequeño, sabe ya demasiado de la guerra. Pero no me gustaría que fuera guerrero. Ah, pues. Es
Sí, hay que pensar en ellos porque uno dice, bueno, estoy metido en esto, pero si me pasa algo, ¿quién va a responder por ellos? Les toca a las mamás, pónganse las pilas. Yo allá siempre le he dicho que en esta vida tienen que esperar de que a cualquier momento me maten o me cojan. Que ellas tienen que aprender a sobrevivir solas. Y que sí, uno no va a ser eterno porque sabe que eso es por etapas. Apenas estamos en la etapa de nosotros. Y eso es seguro pues de que pasa. Como ha pasado la etapa de todos los comandantes. No, pero no me la vas a llevar. Eso es para hombres machos. Extrañaré, no sé si tú también lo harás. Mi corazón de luto está por ti. Piquito, piquito para la foto, claro, yo que ganas todo. Claro, piquito, claro, con lengua. Saludes para Estados Unidos. Esas mamis de Estados Unidos están muy buenas. Lástima no ir por allá. Para cotizarme esas pufas de por allá. ¡Huepa! ¡Lo mejor! ¡Huepa! ¡La arepa, hijo de puta! ¡Epa, la arepa! De comentarios y perjuicios sociales. Toque el acordeón, pirulo. ¿Quieres que la bese? La bese. No que siquiera un instante. Va a tener conmigo el más bello romance. Voy. Está muy bonito hoy. ¿Qué es lo que me decían? ¿Quién era de quién? Ah, Luz y mi querido. Son los que sos. ¿Luz? Mira, lo que Dios quiere, mandar una plata.
Vayan para la casa que ellos no les va a pagar nada, están con las fuerzas especiales. Bueno, señor. Usted es pelado muy sano, señor. No, ellos no les va a pagar nada, pero vayan para la casa que aquí nos prenden a nosotros y los que chupan a ustedes. ¿Tiene una tapa de esto acá? Ah, no. Ya me llegó la pistola. Buena pregunta. Iba detrás, espera, ahí mismo la muñeca se suma a ese carrito malo, ahí mismo los prendieron. ¿A dónde, para arriba? Sí, se dan la vueltecita que hay un carro malo ahí, ahí mismo los prendieron. Plan, 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 y de hecho volaba, entonces la muñeca bajó hasta acá, y ahí le pegaron un tiro en un pie, y lo cogió, lo cogió en los restones, y arriba le acabó. Madre de gracia y madre de misericordia.
alguna vez se nos ha muerto el líder. Hemos visto fracasar nuestros planes, nos han fallado los amigos. La continuidad es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo en la columna. O sea, los 5.000 y más hombres que soportó el Señor Jesús por nuestro contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tal vez ahí me comentó de que la confianza mía hace muchos tiempos ha sido el Señor. Es el Señor y a Él le pido y de Él espero que no hayan resentimientos en mi corazón. Porque sé que me va a destruir. Fortalezca con su santo. A pesar de que de pronto tuve equivocaciones en otras épocas, nunca le mostré el camino de la violencia. Siempre, humildemente, sencillamente, siempre les he mostrado un camino digno. La muerte no es un terminar, sino un paso necesario para poder disfrutar de lo que es la verdadera vida. Toda clase de sueños truncados. Ya, las flores, tiene las flores, Aquí no hay más nada que hacer, ya no tenemos guerra con nadie. Queremos cambiar, queremos vivir en paz. Al cambio fue que no queríamos más guerra y nos unimos al bloque casi que no tibara. Porque ya el bloque metro pues prácticamente no nos estaba dando apoyo para nada. Íbamos de mal en peor. Entonces decidimos entregarnos.
Todos están contentos, todos estamos bien. Disfrutando la paz, disfrutando todo esto. Bobo, esto se muere por acá por debajo y se empieza a rayarte así. Vamos a hacer una entrega de armas, todo el bloque cacique de Medellín. Y ahí vamos a ir nosotros. Porque nos van a dar oportunidades que no se ven todos los días. Nos van a dar la tarjeta militar, el papel del DAS. Con eso más que uno consigue trabajo. Y además que nos van a colaborar con dinero. Con ayudas para la familia. Y no, y mi familia contenta por eso. Está feliz. Entonces está buena la idea, ¿no? ¿No? Hay que dejar ya las armas y dedicarnos a... Y el vicio. El vicio para nosotros. Tiran no, sí. Sería bueno un avión. Quiero ir a ver si cambiamos de vida y nos ponemos a trabajar, damos la vacancia. Si salimos de allá con un empleo importante. Y si te dan camellos, ¿qué haces pues? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Qué le gustaría trabajar a usted? Ando cachón. ¿Te gustaría manejar coleto por la sierra o qué? Sí, oiga. ¿Sí? Un bus. ¿Un bus? ¿Qué sé? Ah, bueno. Nosotros hoy queremos cambiarnos. Yo sí quiero dedicarme a trabajar. ¿Por tus hijos? A vivir estos diciembres. Sí. Que no pensamos que íbamos a llegar a él. Sí. Y vea, llegamos a otro diciembre y ya... Ya dejando las armas y la violencia y dejando todo, ya podemos llegar a ser personas civilizadas. De bien. Así me he vivido un mundo sin guerra, siempre he estado en guerra. Pero ya gracias a Dios no vamos a tener más guerra. Ya no quiero ver los socios caer al lado. Ni nada, ni gente sufriendo por ahí por culpa de Dios. Se llama Montiel. Eso, Laurentino. Yo ahora estoy vendiendo unas boletas para poder pues ayudar a mi hijo ahora que el papá no está. Pues yo por ahora sí me siento bien. Ya todo cambia. No lo acepta ya que él no está, que no está con él. ¿Cómo? Lo recuerdo mucho, pero amor, amor profundo ese que se llama, que es que amor verdadero nunca. Amor, amor verdadero nunca lo he sentido y espero nunca va a sentirlo. No, me da miedo enamorarme. Pues yo sí he soñado mucho con él. Me encanta soñar con él porque lo veo con la niña, pues me dice que cuide mucho a la niña y todo cuando sueño con él. Después de que lo mataron a él, ha cambiado mucho mi vida, por lo que me ha deprimido mucho porque yo estaba acostumbrada a pasar todo el tiempo con él, a estar con él, pues me ha hecho mucha falta. Extraño que estaba conmigo, lo extraño por la noche, lo extraño en el día que salíamos, pues extraño, lo extraño todo.
que ha sido una en un desastre, otra, a ver, otra buena y otra mala. Mala porque no volvió de Caliche. Porque fui y lo encontré con una vieja. Y se terminó ya todo con él. Ya no voy a volver y Dios quiera que no, no volver por allá. Pues a ver, las buenas es que pues me conseguí un muchacho que no sea de las vueltas ni nada de eso. No le duele. Y el muchacho le dicen el gato. Viene todos los días, pues sí. Amanece aquí, me vuelve y se va. Yo no sé, pero esos 2 meses sí me siento mejor con él. Me ha sacado un poquito a Carlos, sí. Me lo ha sacado. Yo ya por Carlos siento como odio, como fastidio de todo lo que él me hizo. Me fui a trabajar en un bar de show. Con esa plata le mandé unas cosas al niño, de ahí lo conocí a ese muchacho por ahí. Y estoy con él y voy a ver si me comienzo a trabajar en un restaurante. ¿Dónde voy? Pues no sé si voy bien o voy mal, lo que estoy haciendo. Quiero salir adelante y salir adelante con mi hijo. No me voy a poder desmovilizar por la pérdida de los papeles. Entonces, sin cédula no puedo ir. Entonces me tocará esperar a ver si de pronto me reciben después. Y los otros pelados, pues que les vaya bien por allá. Cuando me dijeron que no me podía desmovilizar, me emocionó un poquito y maluquito porque no me pierdo esa oportunidad. De todas maneras, uno si va a cambiar, uno cambia por uno mismo. Y no poner fuerza de voluntad y ya. No, yo cuando tengo a mi hijo aquí en mis brazos, pienso sacarlo adelante. Enseñándole cosas buenas, no haga cosas malas. Yo le voy a contar el pasado mío, porque no sigue los mismos caminos. Eso no es bueno, los caminos no son buenos para uno. Porque pues no gana uno nada, no hace daño a la gente. ¿Cierto, papi? No, juiciar. Yo lo renuncio, no me arrepiento. No, hay que esperar el tiempo a ver qué pase. Cualquier cosa uno va haciéndolo. El gobierno nacional considera oportuno dar iniciación a un proceso de diálogo
resuelve, artículo primero, declarar abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdo. La SAUC creemos en el proceso que estamos llevando a cabo. Depositamos en el gobierno la confianza de que cree en nuestra disposición y le manifestamos a la opinión pública que estamos dispuestos al debate para explicar la realidad y los alcances de la decisión. El camino de la paz está abierto en Colombia. Estado Mayor, Autodefensas Unidas de Colombia, gracias por su atención. Encendemos las luces, por favor. A pesar de pronto de las equivocaciones, le pidió una Biblia al padre Hugo y la dio. Y a mí me decía, papá, yo quiero organizar mi vida. No logró los deseos. Y cada mes, los 24, nos reunimos. De pronto un día más, un día menos. Vienen todas, más que todo con el fin de traer los niños. Les gusta traer mucho a los niños acá, nosotros no los despreciamos, no despreciamos a ninguno de los niños. Lo que buscamos más que todo es la unidad, que no hayan divisiones, que no hayan resentimientos entre ellos mismos. Como 8 nietos. Y a todos los queremos. Niña más linda, ¿cierto? Sí. No, necesito, necesito. Está muy enojada. Está brava. Está brava. ¿Sí? Los nietos para mí son mis hijos. Y yo, ¿qué padre quiere que sus hijos estén divididos? Entonces es primordial. Es primordial de que los nietos estén unidos. Ellos son mis hijos. A ningún padre le gusta que sus hijos tengan resentimiento y estén divididos. Bastante importante. Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Antes de celebrar tus sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Y a todos los quiero, y las jovencitas también. Clamamos por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Tengo la convicción de que esa ofrenda de Edison va a dar muchos frutos. Esa es la gran esperanza. Esa semilla va a dar mucho fruto porque pueden arrancar una flor, pero jamás detendrán la primavera. Sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo.
de rato de esa gente de Medellín. ¿Qué tiene esa bella que tiene Aída dulce canción? Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios. Si se quiere divertir, Medellín. Si se quiere enamorar, Medellín. Si se quiere ser feliz, Medellín. Si se quiere gozar más, Medellín. Paraíso terrenal, mujeres bellas, gente cordial. Paraíso terrenal, mujeres.